Good afternoon, everybody, and thank you so much for joining us here on this special edition of 9 News Watch. I'm Chris Bianchi, and today we've got two special guests to discuss COVID-19 specifically in the Hispanic community here in the state of Colorado. And today we're chatting with Dr. Ricardo Gonzalez Fisher, a medical expert with Servicios de la Raza, and Vanessa Bernal from the Colorado Department of Public Health. We will be conducting this in a bilingual fashion, so we will start in Spanish coming up here in a few moments. Now, if you have a question in either English or in Spanish for our guest today, please email me at chris.bianchi, B-I-A-N-C-H-I, at 9news.com, and we'll make sure it's answered about this week, next week, because we are doing this on a weekly basis. So we're going to start in Spanish today, though. So I'm going to flip things on over to Español. Y hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el COVID-19 en la comunidad hispana en Colorado en español con el doctor Ricardo González Fisher con Servicios de la Raza. Y también tenemos a Vanessa Bernal con el Departamento de Salud Pública del Estado de Colorado. Buenas tardes a ustedes dos y gracias por estar con nosotros hoy, Vanessa y doctor Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris, por la invitación. Un gusto estar aquí. Igualmente, gracias y es un placer compartir este espacio con el público en general y con Vanessa y con Chris. Igual. Bueno, mucho gusto y gracias por estar con nosotros hoy. Además, si necesitas esta información en inglés, lo tendremos pronto, pero ahora empezaremos en español. Si tiene alguna pregunta en español, por favor, envíamelo a chris.bianchi@9news.com. Entonces, ahora vamos a empezar con la primera pregunta. Y doctor Ricardo, quiero empezar con usted. Ahora, la semana pasada terminaron los mandatos de mascarillas, pero usted y muchos otros están pidiendo a las personas que usen mascarillas de alta calidad. ¿Qué debería hacer la gente para protegerse en este momento? Que puede ser un poco, que podemos sentir un poco confusado con todo lo que está pasando ahora, ¿sí? Sí, gracias, Chris. En realidad, hemos estado viviendo un par de años muy rápidos en cuanto a decisiones de salud pública. Hemos tenido que tomar una decisión, a las pocas semanas la cambian, a las pocas semanas la vuelven a poner. Y eso para mucha gente pudiera hacer pensar como que no sabemos lo que estamos haciendo, o como que no nos estamos poniendo de acuerdo, y eso genera muchas condiciones. El viernes de la semana pasada nos estaban haciendo ir a bibliotecas públicas a recoger cubrebocas N95 de alta eficiencia, y que sustituyéramos los comunes y corrientes. Y de repente al lunes sale que están levantando el mandato. Entonces la gente podría confundirse ahí. Y en realidad no hay tal confusión. Sabemos que tenemos un virus que se transmite por vías respiratorias. Sabemos que este virus tiene un ciclo de vida dentro de nuestra población y sabemos que estamos saliendo, estamos en la parte final de lo que le llamaron la tercera o la cuarta ola con él, la cuarta ola en realidad con la variante Omicron. Entonces, como esta ola está saliendo, estamos pudiendo relajar un poquito estos mandatos de salud pública. Vamos a poder muy pronto estar otra vez haciendo reuniones de grupo, vamos a poder estar otra vez en algunos lugares sin tener el cubrebocas, vamos a poder estar saliendo con amigos, pero esto no es que no exista, simplemente es que estamos en un periodo entre el fin de Omicron y el principio de la siguiente variable, que esperemos que tarde mucho tiempo, no lo sabemos. No sé si eso explica la pregunta. Yo creo que sí, y bueno, yo quiero cambiar a la Vanessa ahora, porque tengo una pregunta, yo creo que es muy importante ahora, y gracias, doctor Ricardo. Pero, Vanessa, ¿cómo son los números de COVID-19 en todo el estado de Colorado? El doctor está hablando sobre la variante Omicron. ¿Dónde estamos ahora? Okay.
Bueno, pues antes que nada, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ricardo González, con todo lo que dijo. Las mascarillas son sumamente importantes y lo único que sabemos, lo que sí estamos seguros es que esta pandemia es totalmente impredecible. Entonces las cosas pueden cambiar tal como lo dijo el doctor. Ya entrando en números, Cris. Bueno, precisamente al día de hoy, febrero 8, esos son los números, son 1,221 nuevos casos reportados, 210 muertes entre los casos reportados. Hay 979 personas actualmente hospitalizadas, confirmadas con COVID-19, de las cuales 64% de estas personas hospitalizadas no están vacunadas. Entonces, ¿qué significa esto? Para ponerlo en contexto, ¿qué significan estos números? Bueno, los números son altos, se siguen presentando casos, todavía hay casos, no al grado de cifras récord como anteriormente, pero no por eso no podemos bajar la guardia. Entonces, tal como lo dijo el doctor, se siguen presentando casos, la tendencia va a la baja. ¿Por qué? Porque llegamos a un pico con Omicron sumamente alto que ahorita va en declive. Entonces, según un reporte de modelo de datos que sirve para hacer pronósticos, así como tú haces tus pronósticos, Chris, del estado del tiempo como meteorólogo, pues eso también es un modelo de datos para predecir un poco hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué está pasando? La curva actual ha empezado a bajar y debe continuar de esa forma en las siguientes semanas, aunque, lo vuelvo a decir, Colorado aún presenta un alto nivel de transmisión del virus. ¿Qué significa esto? Que tenemos un promedio de positividad de 12%. Entonces, eso es el porcentaje de pruebas positivas que resultan de todas las que se hacen. La meta del estado, del gobierno del estado de Colorado, es de 5%. Entonces, todavía estamos lejos de eso. Ahora, esperamos que los números sigan bajando, pues en un panorama, digámoslo así, optimista, pues nos estamos alejando del pico de la ola de la variante Omicron y debemos de seguir viendo una disminución en las siguientes semanas. Estamos logrando, por así decirlo, inmunidad más rápido que la que estamos perdiendo, pero podríamos ver cambios en las siguientes semanas y meses en lo que la inmunidad disminuye. Y la mejor arma que tenemos y que no nos cansamos de repetir, bueno, es la vacuna. Y hay que tener mucho cuidado, como dice el doctor también, porque podríamos tener alguna otra variante con diferentes características. Entonces, esta pandemia aún no ha terminado. No. Bueno, a escuchar que la curva está bajando ahora, pero ahora hablando sobre la vacunación, en Colorado, los hispanos hay entre que 38 y 39 de la población hispana vacunado ahora. ¿Ese número se está moviendo o manteniéndose estable, Vanessa? Es correcto, Chris. Desafortunadamente, falta mucho para que nuestra comunidad siga vacunándose o empiece su esquema de vacunación o se ponga la vacuna de refuerzo, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta, sí, en resumidas cuentas, se mueve, pero muy lentamente. Y seguramente el doctor Ricardo González puede hablar más acerca de esto porque él está ahí de primera mano en estas clínicas de vacunación. Por eso debemos de seguir trabajando como gobierno del estado para que ese número se incremente, para que más hispanos se vacunen. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nos estamos esforzando para llegar hasta donde están las personas y sobre todo en áreas con alta concentración de hispanos, ¿no? Y por eso se reconoce y se agradece el esfuerzo que está haciendo el doctor Ricardo González, perdón, con Servicios de la Raza. Y así, a grosso modo, quiero compartir con ustedes los esfuerzos que se están haciendo en lo que es para llegar a las comunidades hispanas. Pues hay una campaña a nivel estatal en español que cubre radio, televisión, medios impresos. Se han puesto carteles informativos, seguramente los han visto en paradas de autobuses, en anuncios espectaculares, en autobuses que van a ciertas zonas de vivienda, ¿no? Con alta concentración de hispanos, en supermercados, en taquerías, en restaurantes. Y un punto importante han sido las clínicas y también las clínicas móviles, obviamente, ¿no? Que estos son en los autobuses que seguramente han visto por ahí para así poder llegar a estas comunidades. Actualmente hay 15 autobuses que proveen vacunas en el estado y se tratan de incluir en las clínicas pues horarios nocturnos porque sabemos que hay gente que trabaja o de día o de noche o igual y tiene dos trabajos, entonces para facilitarles a que lleguen
a estos, a estas clínicas o estos autobuses móviles. Entonces, ese es, en resumidas cuentas, lo que el gobierno del estado está haciendo. Oh. Con eso, y disculpa por la canción que podemos escuchar, pero con eso, doctor, ¿hay algo más que puede decir sobre todo esto? Porque yo sé que hablamos sobre eso un poco la semana pasada. Bien, yo agradezco que nos ha dado Vanessa para platicar de esto. Nosotros no podemos estar trabajando sin el apoyo del gobierno del estado, que es quien nos da las vacunas y los insumos. Y también tenemos la Unidad Móvil de Salud de Servicios de la Raza del Consulado de México, de la Unidad Móvil de Salud de la Ventanilla de Salud del Consulado. Y hemos estado por todo el territorio promoviendo vacunas. Sí hemos estado platicando con la gente y nos hemos estado dando cuenta de que nuestra población sigue teniendo dudas, sigue teniendo ciertos conflictos con información que recibe de otros lados, por los cuales no quiere tener la vacuna. Yo quiero insistir, estamos vacunando en el consulado, en la ventanilla de salud, todos los martes y los viernes, y un porcentaje grande, por lo menos una tercera parte de las personas que vacunamos, viene por su primera dosis, lo cual a mí me da mucho gusto. Gente que ya se está animando a tomar la vacuna. Pero volviendo, o sea, si nuestra población está un poco retrasada con lo demás. Y bueno, y con eso, y finalmente, yo quiero preguntar, doctor Ricardo, sobre la clínica que Servicio de la Raza está haciendo esta noche. ¿Tienes más información sobre eso? Sí, gracias. Todos los martes, a partir de las 4 de la tarde, aquí en Servicios de la Raza estamos aplicando vacunas para las personas que no se han aplicado su vacuna o que vengan por la segunda dosis o por la dosis de refuerzo. Tenemos abierto para que las personas que vengan pasando, que hayan salido del trabajo y quieran venir, puedan pasar. No necesitan venir con cita, simplemente presentarse y aquí los atendemos con mucho gusto. Hoy estamos abiertos. Bueno, qué bueno escuchar eso, y eso va a concluir la parte español de esto.